se vivió una jornada muy buena, muy un handball de alto nivel acá en la superior. Así que es un espectáculo muy hermoso para que vengan a observar, a ver, a conocer lo que es el handball, ya que tenemos un nivel nacional extremadamente muy bueno y lo tenemos acá en San Juan. Tenemos gente de varias provincias acá de visita y la verdad que las instalaciones que tiene acá la superiora da de qué hablar y gracias a Dios la gente está muy conforme con eso, especialmente los jugadores que están estrenando este parque hermoso que tiene la cancha. Contentísimo porque estamos sacando una jornada a pleno. Son casi aproximadamente 12, 15 horas de handball que tenemos acá. Mañana a partir de las 10 horas tenemos los primeros encuentros y ya en la jornada de la tarde a partir de las 17 horas. Entramos muy nerviosos y veo que cuando teníamos la oportunidad nos apuramos y no supimos aprovechar la ventaja que tuvimos en un momento. Y más que nada, capaz que el primer partido, los nervios, no sé, muchos factores, que no un equipo que venimos hace mucho, que venimos entrando hace poco. Pero bueno, nos vamos a ir conociendo después y espero que el equipo tenga fe que va a mejorar. Borrón, cuenta nueva, ya pensar en mañana. Mañana es un día nuevo, lo vamos a hablar esta noche. Cada partido es una guerra nueva, algo nuevo. Entonces hoy queda en el pasado, mañana intentar ganarlo como equipo y intentar dar lo mejor. Y yo creo que el equipo oponente fue del mismo nivel y era para ganarlo el que más pensaba en frío. Sí, bueno. Tal cual. Bueno, salvo esto, ya tenés que olvidarte de esto y pensar en mañana también. Sí, es difícil como enfriar la cabeza un poco ahora, bueno, es lo que hay que hacer, pero es difícil, te digo, porque está la adrenalina y como la angustia de haberlo perdido, sabiendo que lo podríamos haber ganado. Anaí, están concentrando, están viviendo diferente el torneo afuera de la cancha también, ¿no? Sí, estamos hospedados en la residencia del Palomar y estamos almorzando y cenando en el comedor. Y estamos trasladándonos todos en la misma movilidad. Por más que estemos en locales, hemos hecho como si estuviéramos de visita, haciendo todos los pasos de un verdadero nacional. Pero bien, el clima, muy lindo el clima. Pero bueno, o sea, yo creo que falla esta parte de la cabeza, que no tienen ese roce de siempre, o que tienen las otras provincias. En cambio, nosotros no tenemos ese roce. Entonces, de repente, yo creo que falla mucho la cabeza del joven, del adolescente. El acto de inauguración fue muy bueno, pues estuvieron todos los niños del handball, padres acompañándonos, y ahora en esto que están todos los papás y mirando los partidos, eso creo que es lo que te llena de gozo, tal cual.